Me encanta. Otro esclavo que se da la vuelta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no has podido cruzar el puente? Tienes suerte de que no te dé una paliza. ¿Por qué debería...? Un momento. ¿Pero qué? ¿Puedes echar un vistazo a esto? ¿Dónde has conseguido esta mierda? Bueno, da igual. Ahora es mía. Gracias, currito. Hoy me ha tocado el gordo. Ahora vuelve ahí dentro y ponte a trabajar. O la próxima vez serás pasto de las bestias mutantes. Es una pena que hayas vuelto. Eso significa que te perdí cuando te largaste. ¿Qué te parece si en lugar de quedarte aquí fuera, entras ahí dentro y te pones a trabajar? Tus amigos están muertos. Y si no hablas, tú serás el siguiente. ¿Qué? No sois bestias de carga de nadie. Tú les has ayudado a escapar. Sois obreros orgullosos que estáis construyendo un hogar en el mundo. No puedo hablar. El trabajo nos hará libres a todos. O bien puedo partirte en dos. Tú eliges. El trabajo distingue al hombre de la bestia. Empieza a hablar, currito de mierda. Es nuestro modo de cambiar el mundo. Es diferente de las bestias mutantes. Nos hace humanos. Yo he creado este asentamiento a partir de fe. La fosa prospera a partir del caos. Todos... Fuera de mi vista, gilipollas. Fuera lo que fuera, no era yo. Me haga fallo. Por favor, vete. ¡Déjame! Te ha enviado Werner, ¿verdad? Menos mal. Por fin ha encontrado a alguien. No podemos seguir hablando aquí. Ven a mi casa en cuanto puedas. Así evitaremos problemas. Los guardias no me quitan el ojo de encima. ¿Qué pasa, bracero? Bien, podemos hablar ahora, pero no te entretengas mucho. Te han visto entrar, así que vendrán a buscarte si tardas más de la cuenta. Tengo un plan. Quiero que entres en el palacio de Assur, pero lo haremos a su debido tiempo. Mientras tanto, tendrás que dar el callo. No sé lo que viste cuando entraste, pero a los guardias no les gusta que los obreros estén por ahí. Más te vale que parezca que estás ocupado o llamarás la atención. Y como se te acerquen mucho, verán que no eres de aquí. Fuera de la forja hay montones de lingotes de acero tirados por ahí. Cada cierto tiempo, el capataz emite una orden de trabajo para recogerlos. Es casi una sentencia de muerte y nunca se la asignan a nadie. Nos hacen elegir quién lo va a hacer. Cabrones. ¿Eso crees? Ten en cuenta que la zona está llena de bestias mutantes.
son precisamente lo que a ninguno nos gustaría llegar a ser. Pero de alguna manera la contaminación nos afecta a todos. Para la mayoría de la gente es una especie de cáncer. A veces es inofensivo, pero otras veces no. A otros la contaminación los vuelve locos. Si no los mata, los cambia. Se convierten en animales deformados e inhumanos. No mola nada. Están por todos lados y matan al primero que ven. No puedo ayudarte. Pregunta por ahí. Puedes preguntar a Marco en la forja. Ha estado convirtiendo algunas de nuestras herramientas en armas. Quizás puedas encontrar la pistola en el cadáver de uno de los jefes de la acería. Ellos... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando aquí, mi idea? ¿De dónde se ha escapado? Nada, señor. Solo le estaba contando a este obrero nuevo lo del trabajo que anunció el capataz. No me digas. Con que este es el valiente que va a ir a la acería. Vaya, vaya. Sí, señor. Le he dicho lo que tiene que hacer. Ya está al tanto. Tendrá que coger 10 lingotes lo más rápido que pueda. Muy bien. Espero que tú también te hayas despedido. Ya está bien de juegos. Volved al trabajo, peones. Aquí siempre huele así, pero acabas acostumbrándote. Deberías estar ahí fuera cogiendo lingotes de acero. No hay nada que irrite más a un guardia que ver a un esclavo de brazos cruzados. El remedio es la clave para curar el síndrome que se ha extendido por aquí. No hay más que vernos. Estamos todos enfermos. Y cuanto más nos obligan a trabajar en estas condiciones, peor. Cada vez nos convertimos antes en bestias mutantes. De momento, el remedio es lo único que ha conseguido evitar la infección. Sal ahí fuera antes de que los guardias te vean merodeando por aquí. Oh, ¡qué carita más dulce! ¡Vuelve al trabajo! A Bone tampoco le va tan mal. Bone. ¡Mira al suelo! ¿Has visto a Bill el salvaje por ahí? Bill es amigo mío, muy buen amigo. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos en la forja. La semana pasada nos obligaron a elegir a alguien que recogiera los lingotes de la acería. Bill se ofreció voluntario. No quería que nadie se muriera ahí fuera. Pero él es un superviviente. No puede haber muerto. Tienes pinta de poder arreglártela solo. ¿Puedes ir a buscarlo y traerlo de vuelta? Muchas gracias. Simplemente ten cuidado ahí fuera. Bill nunca se perdonaría que alguien resultara herido buscándolo a él. Buena suerte. Sí, ¿qué quieres? Está en la forja. No le veo salvo para comer. Oye, ¿quieres un poco de comida espantosa? Haces bien. No me interesa. Estás herido, ven a hablar con él. Yo puedo ayudar. Vale. Hola, bienvenido a la familia. Somos lo que deseamos. Un día encontré este libro en la biblioteca y mi idea me leyó parte. Decía, un buen viajero no dispone de un plan fijo ni su objetivo es llegar. Quiero decir que me gustaría ser libre, pero no lo soy. Y cuando más me aferré a ese deseo, más miserable me sentiré por no poder salir de aquí. Y este trabajo ya es lo bastante duro como para añadirle miserias. Hablando de trabajo, debería seguir currando.
Me han dicho que estabas buscando a Marco. ¿Me equivoco? Dejando a un lado la filosofía y sus efectos tranquilizantes, recibir una paliza suele doler. Eres nuevo, ¿verdad? ¿Vienes de Erie Street? ¿De Yermo Capital? ¿De Ronto? ¿De dónde eres? Bueno, como quizá puedas ayudarme, te contaré un pequeño secreto. Los esclavos siempre están planeando todo tipo de cosas. Yo me entero de lo que se cuece. Informo a los jefes y ellos me ahorran ciertas labores. Mola, ¿verdad? Si te enteras de algo, deberías decírmelo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Has oído algo? Vaya. Bueno, avísame si te enteras de algo. Así que tú eres el afortunado currito que va a buscar lingotes para mí hoy, ¿no? Me alegra ver algo de entusiasmo por una vez. Bueno, sígueme. No hables tan alto. Los jefes no pueden ver lo que estoy tramando aquí. Armas, muchas armas. Va a ocurrir algo pronto. Recojo la mierda que encontramos en la acería y algunas de las herramientas que usamos y las convierto en armas con las que luchar contra los jefes. Sí, mi idea me habló de ti. Te envía Werner, ¿verdad? Puedo ayudarte. Toma esto. Se llama machete automático. Mola, ¿eh? Los hago con antiguas piezas de coches que los recicladores traen de la ciudad. Haz lo que puedas con esta arma, pero ten cuidado con los jefes. Un paso en falso y estás acabado. Suerte para ti, tienes un aspecto muy agradable. ¿Ves a ese tipo de ahí? Pues verás muchos como él. Y si sobrevives a ellos, probablemente te encuentres con esos dementes que viven en el alto horno. Verás, ¿por qué no me haces el favor y dejas que te maten cerca de la puerta? Así no tendré que caminar mucho para recoger tu cadáver. Aquí está la puerta. Sal y coge unos lingotes. No vuelvas si no tienes al menos 10. Tráemelos y veré si puedo recompensarte de algún modo.
¿Billy? Thank you.
Thank you.
Thank you.